Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy se cumplen 2 años de la salida de God of War y quería celebrarlo dando a conocer mis 5 detalles favoritos que tiene el juego. El primero sería el hacha Leviatán. La verdad es que está muy bien hecha y gusta mucho usarla, pero lo que quiero destacar es una de sus habilidades que me parecen increíble. Y es la de marcar diferentes puntos para que luego el hacha golpee todos esos puntos. La verdad es que me parece alucinante lo bien programado que está. Segundo, los gráficos. Madre mía, ¿habéis visto esos gráficos, papu? Aquí hay poco ya que explicar, solo mirar lo bien que se ve. Tercero, las animaciones. Hay animaciones para todo, están súper bien animadas. Que si los músculos, que si gestos, de todo. Cuarto, los ojos. Sí, los ojos, madre mía, hace que expresen muchísimo, hace que los muñecos ganen mucho realismo y humanidad. Chico, no dices nada. ¿Yo? ¿Puedo convertirme en animal? ¿Convertirte en un animal? No. Quinto, sin duda, este es el mayor detalle, y es que el juego se pueda pasar de principio a fin, sin tiempos de carga, pues está grabado en plano secuencia, y esto de verdad es alucinante. Pues un juego de esta magnitud, tan abierto, grande y con unos gráficos increíbles, es para fliparlo de verdad. Que una Play 4 pueda mover esto es de asombro. Sin duda, esta es la tecnología que más destacaría del juego, y por supuesto, sin una gran optimización del juego no se podría haber realizado. Por cierto, hubo un chaval que se pasó de principio a fin este juego para ver si de verdad no tenía tiempos de carga. Os dejo el vídeo en la descripción, pues creo que se merecía mucho más apoyo de lo que tiene, pues pasó muy desapercibido. En fin, estos han sido mis 5 detalles favoritos. ¿Y tú? ¿Destacarías algún otro? Compártelo en los comentarios y suscríbete al canal para ver más contenido de este tipo. Y recuerda activar la dichosa campanita. Si queréis que suba más detalles, quiero ver 50 likes en este vídeo. Gracias por verlo y apoyarlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.